Bueno, como han podido observar, si aplicamos mucha presión, a veces podemos obtener resultados inesperados. Por desgracia, parece que arruiné el órgano. Traigan un cadáver. Ahora mismo, doctor Elliotson. Me importa un bledo tu código ético. Y me importan mucho menos tus malditos pacientes. Ahora dame las llaves. ¿Qué está haciendo? ¿No lo sabes? ¡Lárgate! ¡Despedida! ¿Cómo lo hago? Mientras esperamos, continuaré mi discurso sobre frenología, la ciencia única y verdadera de la mente. La idea de poder señalar las conexiones y relaciones que existen entre las condiciones y el desarrollo del cerebro, y posiblemente más importante, las manifestaciones de la mente, han dejado de ser un fenómeno generalizado. Aún así, tal y como hemos estudiado, la frenología puesta en práctica de forma rigurosa permite descubrirlos a partir de la observación. La ciencia de la mente nos enseña no solo a identificar, sino también a medir las facultades mentales del paciente. Policiales y médicos. Me refiero, por supuesto, a la inclinación de este sujeto a provocar y a agredir. Unas tendencias despreciables que fueron... ¡Me tienen encerrada! Gracias al jarabe relajante. ¡Necesito ayuda! A pesar de las reacciones violentas del sujeto al someterse al procedimiento, no el jarabe relajante anestesió sus sentidos y murió apaciblemente. Lo que acaban de ver es nada más y nada menos que la eficiencia demostrada. ¡Ya estuvo bien!
¡Acorrálenlo! ¡Último! ¡Por las buenas! ¡Agárrenlo por las muñecas! Pedirle que se vaya ahora, señor. Solo personal autorizado. Retírese, por favor. Disculpe, señor, pero no puede estar aquí. Debo pedirle que se vaya ahora, señor. Solo personal autorizado. Retírese, por favor. Disculpe, señor, pero no puede estar aquí. Debo pedirle que se vaya ahora, señor. Solo personal autorizado. Retírese, por favor. Será solo un momento. ¡Malditas ratas! ¡Toma eso, asquerosa! Thank you.
Aquí tiene, doctor. Continuaremos el experimento en breve. En un momento, compararemos los cerebros de dos sujetos. Como ambos sujetos son propensos a comportamientos violentos, detectaremos protuberancias similares en partes específicas del cerebro. Los muertos no usan botas. ¡Estén atentos a ese tipo! ¡Alto! ¡Blanco localizado! ¡Sáquenlo de aquí! Por fin acaba. Y solo puedo pensar en el comienzo. Un mañana mejor. Forjado con la sangre de los visionarios. Yo solo veo la sangre de un lunático. ¿De verdad cree que la muerte de un viejo detendrá al gran arquitecto? Crawford Starry tiene un magnífico plan para la humanidad. Los planes pueden ser alterados. No es más que un niño. Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo con una espada. ¿Acaso ha meditado en las consecuencias de sus acciones, Jacob Fry? No le enseñó nada a su padre.
chingos a ese tipo! ¿Qué te parece? ¡A ver si a golpes aprendes a respetar la ley! ¡Alto! ¡Policía! ¡No verás! ¡Esto te dolerá! ¿Elliotson ha muerto? ¿Y el jarabe relajante ya no se produce? ¡Intolerable! Fry quiere poner en peligro a Londres, dejar la merced del pueblo. A lo mejor, en realidad no busca nada en concreto. Gracias, y se conforma Philip. Con jugar con nuestras vidas. El manicomio está cerrado y la atención médica en la ciudad es un completo descontrol. No entiende, no es capaz de entender las consecuencias de sus acciones. ¡Sin duda es un anarquista! ¿Caballeros? Este té ha llegado desde la India, en barco. Luego ha pasado del puerto a la fábrica, donde ha sido empaquetado y transportado en carruaje hasta mi puerta. Finalmente me lo han subido de la despensa hasta aquí. Todos esos pasos los han llevado a cabo mis trabajadores, que están en deuda conmigo. Crawford Starrick, por sus trabajos, su tiempo y la vida que llevan, seguirán trabajando en mis fábricas, ellos y sus hijos. ¿Y vienen con historias de ese tal Jacob Fryer? ¿Ese mocoso insignificante que se hace llamar asesino? Están faltándole al respeto a la ciudad que trabaja día y noche para que podamos beber esto, este milagro, este té. Mis investigaciones están llegando a su fin. Pronto Londres dejará de sufrir las ocurrencias de ese impertinente. ¿Y qué hay de su hermana, la señorita Fry? La señorita Fry dejará de dar problemas. Muy pronto. Excelente. Siento interrumpir iniciado. Creo que te interesará saber cómo escaparon Sean y Rebecca de Ottoberg. Berg controla una unidad llamada Equipo Sigma. Violeta Costa es su asistente. Llevan tiempo capturando y matando asesinos. Gracias a Dios, estás bien. Pues claro, se necesita algo más que un supersoldado templario para acabar con Sean Hastings, el intrépido. Hablaba con Rebecca. En fin, que Berg esté aquí lo confirma. El fragmento del Edén está en Londres. Según los datos del iniciado, se trata del sudario. Los templarios parecen quererlo con urgencia de repente. Deben saber algo que nosotros no. El problema es que no podemos enfrentarnos al equipo Sigma solos. De eso me encargo yo. Mientras tanto, no llame la atención. Que el iniciado siga sincronizando datos.
No tenía suficiente con la compañía ferroviaria. Ahora Starrick compra una empresa de ómnibus. Supongo que quiere vigilar los distritos de sus trabajadores para mantenerlos controlados. Carol Attaway es la rival de Starrick, ¿verdad? Tal vez es momento de entrar en acción. ¿Qué opinas, Ivy? ¿Cuál es tu plan? He estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kenway. Debo ir a un monumento. Nigel necesita ayuda. Buenos días, Jacob. Thank you.
haciendo? Now, what could that be? Dead is a drowned rat. From the bottom of my heart. Hurry! Muy bien. Someone's been slain! Come quickly! Tu hombre si me necesitas. ¡Socorro! ¡Ayuda! Vamos, vamos, tranquilízate. ¡Socorro! ¡Ayuda! Vamos, vamos, tranquilízate.
¡Tú! ¡Tienes trabajo! Vámonos. Si me haces ir hasta allá, te vas. ¡Despacio! Cálmate. Portaré bien con él. Gracias. Vamos, pequeño. Thank you.
Parecinones, vamos a jugar. No me dejas otra opción. Es mi oportunidad de disparar. ¡Tu descaro! ¿Rezaste tus últimas oraciones? Thank you.
eres un buen caballo. Tú. Es su hermana. Es por ahí. No tengo.
te movieras. Necesitamos tu ayuda, Jacob. Hay que asegurar el control del distrito. El señor Cletus Strain y los Blighters retaron a los Rooks a un enfrentamiento por territorio en Lambeth. Si lo derrotan, el distrito es suyo. Mucho ojo, es algo sádico. Always been able to count on each other. I'll pay you.